va. Mira, mira, te digo una cosa. Graba. Por favor, ¿puedo grabar? Escúchame. A ver, dime, a cámara. No, no, perdón. No, 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 porque yo no quiero yo que no me salga mi cara. Bueno, a ver, ¿no? La voz, a ver. Por favor. La voz, tal vez. Sí. Puta madre. Mira, yo soy guatemalteco. Perdón. ¿Sabes por qué he bebido yo? Porque no puedo salir de este. Perdón por las palabras. No, no, di lo que tienes que decir, ¿no? Ay. ¿Qué te sentís atrapado en Barcelona? Ya, porque no puedo salir de aquí. Soy de Guatemala. A mí me gustaría que ustedes mostraran no solo la Barcelona bonita, sino que la Barcelona en realidad. Bueno. Tanga nos ha mandado toda la mierda, tío. Ya no sirve para nada estar aquí. Este gordo que están ahí arriba, que son los que están determinando, digamos, las leyes y toda la historia, y están robando mansalva, y nosotros somos los peces pequeños. Entonces nosotros, por algún lado, está el concepto ese de la economía sumergida, ¿no? Si al final esto es lo que hace tirar un poco también, y si tú ahogas a la gente al final esto es como los franceses, con el rey, ¿no? Con la cabeza, ¿no? Yo porque no tengo niños, pero si yo tuviera niños, ya me dirías tú, ¿no? Perdóneme, me enseña usted aquí. Dígame. Una pregunta, por favor, que nadie lo que venga a escucharme, no sé que la gente piense que es un barco. Estaba buscando muy arriba en el diagonal a Consulato Húngaro, avenida desde Budapest. Encontraba ya dos veces que le daba dirección a la policía, pero la portera me dice que todavía tengo que esperar porque el cónsul fuera de Barcelona. Y yo es el tercer día que andando de la calle sin documentación, sin maleta, sin nada, que me robaban en el estación de norte de autobuses. Y solamente el mozo de escuadra me ayudaba aquí en el Nung de la Rambla, tiene que ir a anunciar, me dejaba una llamada a Budapest y vete al consulado de tu país. Desde entonces nadie más. Mira usted, lo que me necesito es nada de nada más, que hay esos pakistanes de, ¿cómo se llama? Locutorio. Que es mucho más barato que la cabina o el móvil, que la gente piensa que busco robar a su móvil. Desde 45, 50 céntimos al minuto a pura vez. Si me puede ayudar solo para hacer una llamada que esté bien, yo no busco nada de nada más. Ni dinero y menos móvil. Una señora casi gritaba en la calle y me dije, déjame en paz que llamo a la policía. Muchas gracias.
40 minuti per una magliettina. La parte del terreno per pagare il la parte del era ir a Madrid y he visto la ciudad impresionante, me he quedado acá y me encerré acá, me han robado todo y no puedo salir de acá. Por lo que yo he sufrido, yo preferiría, y como se lo he dicho a los
a los policiales, a los, ¿cómo se llama? Los mozos, ¿no? Mozos de escuadra. Depórtenme, depórtenme, por favor. Yo quiero irme, mínimo allá tengo, en mi país tengo donde dormir. Vale, vale, una. Deportenme, deportenme, por favor. Yo quiero irme. Amigo, me extraña. Estoy muy mal aquí. Hey, prefieren a un africano, a uno que viene de la guerra, que a mí. Mientras tú te sientes solo, tú haces cualquier cosa. No, Barcelona es muy bonita, ¿no? Pero también te hay que mostrar las cosas. Thank you.